Hola, es un gusto que nos acompañen en otro jueves de Go. Esta vez vamos a tener una sesión sobre influencia y territorio, pero antes voy a presentar a todos los que nos acompañan esta vez, que es un montón y lo agradezco muchísimo. Entonces, hola a todos los que nos ven. Muy bien, para presentarnos, yo soy Rebeca Peña, soy de la Facultad de Ciencias y voy a estar moderando un poco de esta sesión. Emil esta vez no nos va a acompañar, pero ahí está dándonos su apoyo. Muy bien. Para continuar están Carlos Santiago, Charlie, que es de la Facultad de Ingeniería, y Oliver Mendieta, que también es de la Hola. Facultad de Ingeniería. Y esperemos a mí venga. Pero mientras tanto, voy a presentarles lo que viene. Una de las grandes interrogantes que muchos nos preguntamos cuando estamos jugando o que tratamos de mediar en el juego, que es la influencia y el territorio. Entonces, para esto, Charlie y Oliver nos van a dar patrones de ellos X muy concretos donde se ven bien cómo está este juego entre influencia y territorio. Y es muy correcto decirlo así, un juego entre influencia y territorio. Entonces, con todo cariño y así, te doy la palabra a Charlie y dejo compartir mi pantalla para que les presente nuestro primer patrón. Cualquier duda o cosa nos pueden escribir directamente en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Ahí está todo. Hola. Bueno, entonces yo les voy a compartir unos patrones que nos ayudan como hoyos X, nos ayudan a definir la influencia y el territorio. Tenemos que ser conscientes que cuando desarrollamos un juego, vamos a estar luchando por influencia o territorio para poder desarrollar mejor nuestro juego. Cada uno va a decidir, dependiendo de su estilo, qué es lo que quiere lograr. Bueno, en este caso yo les voy a mostrar unas secuencias. Empezamos en un juego normal en el cual negro toma una esquina, blanco toma la suya, negro toma la otra y blanco responde en otra. Aquí negro tiene la decisión de en dónde quiere empezar. En este caso, la primera que les voy a mostrar es esta formación de tres estrellas, en el cual negro va a generar una influencia, digamos que fuerte en este territorio. Y bueno, para ejemplificar lo siguiente, vamos a hacer de cuenta que blanco decide atacar. Pero, ¿qué es lo que pasa si blanco decide atacar de este lado? Bueno, pues como blanco decide atacar de este lado, queda mal posicionado ante la influencia que puede generar esta piedra y entonces negro puede empujar por este lado, por el lado superior. Entonces, continuando esto, pues aquí van a seguir un Joseki que se juega normalmente en la esquina. Entonces, negro va a cerrar de ese lado y blanco, pues como digamos que esta estructura no tiene una vida muy estable, entonces va a salir corriendo, pero dejando una mala forma. ¿Por qué? Porque bueno, haciendo una continuación de la secuencia, negro está tomando este punto y blanco sigue intentando huir. Entonces, cuando vemos ya hasta este punto de la partida, negro ya tiene definida la parte superior, que es donde puse los cuadros, que ya es prácticamente territorio negro, y aquí en la parte baja tiene una muralla que le va a permitir formar terreno en la parte, digamos, en toda esta parte, en la parte inferior. Entonces, esta es una muy mala jugada para blanco, no sería lo ideal. Entonces, analicemos otras opciones. ¿Qué es lo que pasa si regresamos? Y entonces vamos a suponer que blanco decide atacar por la otra esquina. Bueno, blanco decide atacar por la otra esquina, pero negro no quiere permitirle ese territorio. Entonces, negro va a lanzar una pinza. Blanco va a intentar salir. Esto no es del todo una mala jugada porque está invadiendo el territorio que negro quería para sí y pues negro no tiene la suficiente fuerza aún. Pero esto es lo que va a definir el desarrollo de hacia dónde queramos jugar. Con estas piezas ya, digamos que negro de todas formas termina asegurando la esquina y
la esquina derecha, mientras que blanco decide como decir, bueno, tú te quedas con la esquina derecha y yo me quedo con la parte superior. Pero debemos de recordar que, bueno, ahí todavía hay una piedra negra que puede generarle pelea y blanco está mal posicionado. Entonces, siguiendo esta secuencia, ¿qué es lo que pasa? Aquí, blanco ha generado una influencia hacia esta zona, hacia toda esta zona, que para blanco es como que una tentativa de que en esa zona debe de crear su territorio. Entonces, tiene una relativamente fuerte, una fuerte influencia, pero que puede ser cortada de una manera muy fácil cuando, digamos, que negro intente atacar esto, como que la influencia que tenía blanco se pierde muy fácilmente. Y por el otro lado, negro tiene un grupo muy fuerte de este lado, el cual ya le aseguró este territorio y además tiene la influencia que está aquí abajo. Entonces, esta resulta también en una mala secuencia para blanco. Entonces, analicemos otras posibilidades. Continuando con esta, solo que en esta ocasión, blanco va a intentar invadir la esquina con el segundo tiro. Y aquí vamos a ver algo que negro no puede hacer, no debería de hacer. ¿Por qué? Porque si negro intenta bloquear, solo va a guiar la pelea hacia el lado incorrecto. Vamos a ver por qué. Blanco va a intentar huir, negro va a continuar. Y blanco pues va a seguir haciendo su formación. Pero, ¿qué es lo que pasa en este punto? En este punto, blanco ha conseguido este territorio, pero no solo eso, sino que también logró romper la influencia que negro pretendía ejercer sobre toda esta zona, haciendo que las piedras que haya gastado negro en la influencia de esta zona no valgan la pena. Entonces, regresemos de nuevo. Es ahí donde entra la cuestión de cada jugada va a tener un sentido y tú tienes que darle la mayor utilidad posible. La siguiente va a ser esta. En esta, pues bueno, negro se da cuenta de que es preferible que conecte y se quede ese territorio, pero que conserve la influencia a perderlo todo. Entonces vamos a hacer esta continuación. Y pues digamos que hasta este punto podría ser un yoseki considerable para los dos, en el cual negro se ha quedado con esta influencia que es muy tendiente a ser un territorio y blanco se ha quedado con el territorio de la esquina. Bueno, para continuar, pues ese sería digamos que uno bueno, pero ¿qué pasa si en este punto blanco en vez de asegurar la esquina decide pelear? Bueno, aquí podemos desencadenar una ola de tiros que van a llevar a la pelea. Vamos a ver. En este caso, negro intenta cortar, blanco tapa, intentando que no le corten sus grupos. Pero para este punto, digamos que ya se complicó la cosa. ¿Por qué? Porque, digamos, si blanco decide conectar esta para no perder la fuerza, negro tira aquí y entonces este grupo que está aquí adentro pues estaría ya muerto, porque aunque extienda ya no va a poder salvarse por la carrera de libertades. Entonces esa no sería una buena opción. Entonces blanco va a intentar cerrar aquí, pero le permite a negro hacer, digamos que cerrarle del otro lado y cortarle el otro grupo. En esta opción negro podría extender aquí, pero resulta que es una jugada muy, muy débil en la cual pierde mucha influencia. Entonces negro puede optar por esta jugada en la cual blanco va a intentar recuperar esas dos piedras, pero negro va a reafirmar su influencia sobre ese lado. Continuando con esto, y
pues aquí ya podemos ver un poco de influencia que negro ejerce sobre toda esta zona. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo, en el cual vamos a ver por qué es influencia y no territorio. Bueno, hasta aquí continuaría. Pero ¿qué pasa cuando blanco intenta invadir esta parte que ya es influencia, pero pues todavía no está bien definida para negro? Entonces, negro tiene que responder de tal forma de perder lo menos posible. Y llegando a este punto, ya digamos que aquí está en peligro esta parte, todo este grupo, y está a punto de caerse la influencia de negro. Entonces se debe de ser cuidadoso con qué jugadas son las que cada uno va a continuar. Y en este caso vamos a ver, blanco ha decidido pues ir por todo, intentar robarle todo lo que pueda, y esta jugada ha conllevado a que negro tenga que reducir su terreno en gran medida. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de esto, volvemos a la misma cuestión. Aquí, blanco ha conseguido territorio, digamos que bajo, a cambio de una alta influencia que generó este grupo, porque cuando intenten atacar este grupo de piedras, ya va a ser difícil que lo puedan matar, porque ya está bastante consolidado. Tiene un grosor bastante importante. Y bueno, entonces ya nada más por último, les voy a mostrar una variedad en esta secuencia, en la cual ahora blanco se intenta atacar la otra esquina. Entonces, negro tiene dos opciones. La pasiva, que es tú ataca y yo me quedo con mi territorio. Entonces, cada uno se va a dividir como que la mitad de eso, generando influencia cada uno hacia su lado, o la otra en la cual van a generar pelea. Digamos que a este punto pueden repetir esta secuencia, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, en cada esquina, blanco va a tener ese territorio, pero la influencia que negro ha generado la influencia que ha generado en esta zona ya resulta ser muy grande. Es muy probable que en negro se quede todo ese lado. Entonces, debe de considerarse qué es lo que cada jugador quiere. En este caso, ya prácticamente blanco se ve obligado a tirar aquí para evitar que la influencia de negro siga creciendo. Porque, ¿qué pasaría si blanco decide, no sé, tirar por aquí y negro tira esto? Ya este grupo se ve grandísimo y ya no hay como que ese poder de recuperación. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte y ahorita los dejo con Oliver, que les va a explicar otras secuencias. Sí. Bueno, mientras va presentando Oliver, yo les voy diciendo que precisamente todo esto de la influencia y el territorio es no solamente intercambio y no solo una postura entre influencia o solamente territorio. Muchas veces es como tú lo decidas jugar a tu personalidad y cómo lo vas construyendo con tu enemigo en este caso. También, por ejemplo, mucho de las líneas en las que vas jugando, ya sea la primera, segunda, tercera y así, tienen su forma de marcar un poco esto del territorio y la influencia. Entonces, en este caso, nada más para que tengan presente, nosotros consideramos generalmente la primera línea a todo el borde, la segunda a la línea que se encuentra dentro por una en todo el borde, y así sucesivamente. Entonces, la línea 3, que es normalmente donde están viendo las jugadas de negro para comprobar territorio, se considera precisamente la línea territorial. Y la línea 4, o así, generalmente es más hacia la influencia. De todas maneras, que si tienen alguna duda, pueden irnos preguntando para que les responda a todos los chicos aquí que tenemos para que nos respondan. Y muy bien, vamos, Oliver. Sí, ok. Bueno, esta es otra variación de la formación de tres estrellas o San Rensei. Y ocurre lo mismo, se pinza. La pinza es una jugada agresiva es una jugada agresiva por parte del jugador blanco, este negro. Y lo que ocasiona es que el grupo blanco se quede débil. Entonces, como mencionó mi compañero Carlos, blanco puede escapar. Pero esta jugada forma... lo que hace es que es una jugada un poco lenta porque deja al jugador blanco con un grupo débil. Aparte de que con un grupo débil no está formando nada de territorio.
Entonces, lo que busca blanco con el siguiente secuencia es decirle a negro, yo no me voy a escapar, quiero hacer pelea, ¿no? Quiero hacer pelea por la influencia hacia afuera. Entonces, negro lo que tiene que hacer es darle un Hane. Con el Hane lo que evita es que blanco pueda seguirse extendiendo hacia el otro lado de su carril, porque si negro cometiera el error de tratar de seguir hacia adelante, haciendo una muralla, blanco lo va a seguir persiguiendo, dándole libertad a blanco de escapar y además teniendo influencia hacia afuera, y negro se va a encajonar en esta zona. Entonces, lo que busca negro preferiblemente es dar el Hane. Da Hane y seguido el blanco no se puede dejar dar a Tari, entonces trata de conectar con su piedra blanca, dándole forma a su juego. Y negro tiene que hacer este tiro. Si negro no hace este tiro, corre el riesgo de que ahora blanco pueda pinzar al grupo con una jugada como esta. Y ya, ahora el grupo en peligro es negro y va a haber una pelea ahí, un poco complicada, pero pues efectivamente ambos grupos ahí están peleando por ver quién tiene prioridad en el avance. Entonces, seguido, blanco ya teniendo esta posición un poco más firme, ya no es tan suelta, tan atacable tan fácilmente, decide ahora pinzar la esquina de negro. Negro tiene que contestar para defenderse con esta jugada, que es muy similar a la anterior, y blanco vuelve a dar el Hane para no dejarse encajonar de igualmente. Lo importante de en el Go es que uno, tanto jugador negro como jugador blanco, van a estar corriendo hacia el centro. Van a estar buscando siempre tener influencia hacia el centro, porque en el centro es un lugar donde hay muchos puntos. Entonces es una carrera por parte de ambos jugadores para ganar esa cantidad de puntos. Si uno de los dos llegara a encajonarse, pues prácticamente ya está perdiendo la partida. Entonces sigamos, negro evita el Atari. Entonces ahora blanco decide invadir la esquina. Con esta invasión en San-San o 3-3, blanco está diciendo, ¿hacia dónde me vas a dejar moverme? Blanco puede moverse hacia su grupo que está a la izquierda, o blanco puede decidir moverse hacia acá. Entonces negro tiene que evitar eso. Para evitarlo, negro es el que decide hacia dónde va. Entonces negro baja. Cuando negro baja, blanco continúa su movimiento hacia abajo para conectar este grupo y fortalecerlo. Y sigue la siguiente secuencia. Conecta y su grupo, si se fijan, ya está separado. Tanto este grupo de aquí como el grupo de acá están separados por ese muro negro. Y además, esta piedra lo que ocasiona es que tanto este grupo de aquí que vamos a llamar grupo A y el grupo B están bajo ataque. Ninguno de los dos grupos está vivo, tampoco este de negro. Y sin embargo, la postura de blanco es muy débil. Al estar siendo atacado por negro, uno de los dos grupos se corre el riesgo de morirse. No se sabe, ya dependería del juego, pero realmente uno de los grupos, dos grupos se puede morir porque no se pueden salvar ambos. Entonces, hay otro tipo de jugadas, de variaciones, en las que blanco tiene que jugar de otra forma. Y déjenme ver. Ah, es así. Blanco sigue el siguiente. Justo cuando le dan el Hane, blanco decide subir, haciendo una influencia hacia afuera, ya no dejándose encajonar, tratando de conectar con este grupo. Negro lo que amenaza es con un corte nuevamente, separar estos dos grupos. Y lo que hace blanco es otra vez fortalecerse. Cuando blanco se fortalece, ahora negro tiene que cuidar su forma. Y aquí lo hace, evitando que blanco pueda correr hacia esta zona. Entonces blanco decide bajar, atacando este grupo y amenazando con meterse a la esquina. Negro defiende el grupo de aquí y blanco lo que puede hacer es correr hacia la esquina. Cuando blanco corre hacia la esquina, negro decide hacer este movimiento hacia abajo para poder fortalecer esta zona. Y con este movimiento aquí, negro está diciendo prácticamente que todos estos puntos son suyos y que blanco puede vivir en la esquina. Blanco se queda con la esquina y negro se queda con toda esta gama de puntos, lo que se podría considerar como un intercambio. En ese caso, aquí termina el Yoseki y como pueden ver es un poco favorable para blanco, porque blanco tiene, aparte que ganó la esquina y todavía tiene este Atari aquí, tiene influencia hacia afuera. Y aparte más, todavía puede generar aquí una pequeña invasión de negro. Entonces aquí blanco queda un poco mejor parado que negro. Entonces eso es una secuencia. A pesar de que esta piedra está aquí, pues bueno, también son puntos que pueden variar ahí ya, dependiendo de la jugada y cómo se juegue. Entonces,
Otra variación que sigue la misma secuencia que la anterior hasta este punto ocurre en lugar de que negro decide, en lugar de que negro tire en A, negro decide tirar justo en Q18, protegiendo su esquina. Cuando negro protege su esquina, prácticamente es una jugada muy agresiva porque blanco ya no puede hacer base. Evitando que un grupo tenga base, un grupo es muy débil, entonces es más fácil de atacar. Blanco forzosamente tiene mucha influencia hacia afuera, pero sin embargo no tiene ningún ojo con el que pueda pelear una batalla más adelante. Entonces es un grupo que se debe de atacar para poder generar puntos. Y bueno, ya está, esto sería ya todo por mi parte. Como ven, la cantidad de puntos sí es muchísima en este tablero de 19x19. No lo dice así nada más porque sí. Cuando juegan en tableros muy chicos, la diferencia realmente no es tanta en esto de territorio e influencia. Y el territorio te hace ganar muchísimo cuando lo aseguras, porque son muy equilibrados los puntos. Pero en este tablero de 19x19 son 361 puntos, si mal no estoy. Realmente 19x19. Entonces son muchísimos puntos y no es solamente de que tú juegues a territorio para asegurar, porque es una pequeña encuesta que no me contestaron muchos, pero la mayoría estaban más a favor del territorio y está muy bien asegurar tu territorio, pero siempre pensando en qué tanto más puedes obtener, porque aún así, aunque tú no asegures territorio, como hemos visto en varias de estas, pueden llegar a quedarse formas que sean muy fuertes por influencia, y aunque tú asegures territorio, realmente son pocos puntos. Entonces, ese es un poco. A continuación nos va a dar otro patrón, Swami, parecido a lo que sigue, y después vamos a ver una partida más concreto que nos van a estar platicando. Entonces, vamos, Swami. Sí, bien, siguiendo la línea de estas secuencias de aproximaciones a la esquina, que bien estaban explicando mis compañeros, bueno, recuerden que jugar a un caballo de una esquina es considerado, le llaman approach los estadounidenses, es un acercamiento, ¿no? De ahí parte en estas secuencias que estamos viendo. Yo voy a explicarles la aproximación, es doble aproximación que le llaman, que así como le llamamos aproximaciones, también son llamadas pinzas. El término pinza lo van a escuchar mucho en el Go, justamente porque tiene pues esta figura, ¿no? Como de tenaza, que pues sí es un salto de caballo o un ataque de caballo, pero a su vez pues tiene esta forma, ¿no? Característica de las pinzas. Y bueno, yo siguiendo la línea del pinceo, la contrapinza aquí es justo en dos, ¿no? Que también es válido, justo para evitar que negro tenga esta fuerte influencia de lateral derecho, ¿no? Como bien lo decía Oli, jugar en las tres estrellas del lado derecho, tiene el nombre de, ¿cómo se llama, Oli? San Rensei. San Rensei, ajá, exactamente, ¿no? Que es una estrategia muy común para jugar a territorio, ¿no? Y bien, aquí en la doble pinza vamos a ver una secuencia que es muy común, que esta en uno es la única jugada buena, por así decir, porque todas las demás variantes te llevan a una desventaja para negras, ¿no? Entonces, la única jugada buena para negro es tocar a la piedra que pinzó primero para así crear una secuencia, entre comillas, equilibrada. Aquí negro corta y ahora blanco se acerca a la esquina, ¿no? ¿Qué pasa con la jugada en triángulo? Déjenme activar rápidamente las vistas de coordenadas. ¿Qué pasa con la jugada en triángulo, no? Es lo más natural para este ataque blanco. Para negro, pues, quiere defender, ¿no? Como que esas dos piedritas, esas están viendo acorraladas. Y entonces, pues, negro puede jugar ahí, ¿no? Efectivamente, pero se considera un poco lento, un poco torpe. ¿Por qué? Pues porque le dice a blanco, blanco, toma la esquina, es tuya, te la regalo, ¿no? Básicamente, por eso no es recomendable jugar en la jugada P17, ¿no? Es lenta. La correcta, bueno, hay varias opciones aquí, pero la que aprovecha más esta pelea que se encuentra es R17, abrazando a la piedra de R16, ¿no?
Esto a su vez, nuevamente inicia una pelea aquí en esquina, un poco complicada. Y bueno, estas jugadas son naturales, ¿no? Aquí el corte es necesario, porque si no, blanco se queda encerrado, ¿no? Entonces, blanco tiene que cortar, sale, estas jugadas son naturales, Atari, ¿no? Es un Atari muy, muy natural. Y hasta aquí llega esta secuencia, que es como la secuencia, digamos, más pareja para ambos jugadores. Y bueno, aquí ya, esta es para evitar ser capturado. Y aquí ya llega otra secuencia un poco más compleja, que es ya el corte, ¿no? El corte es una jugada interesante, ¿no? Porque complica todo, lo hace más divertido, y ya después de que negro sale, igual, blanco tiene que defender las piedras de R16 y R14, que pues están muy, muy sueltas y están abajo de una fuerza, que es esta L negra, ¿no? Que se encuentra aquí. Entonces, blanco defiende. Y ahora negro tiene que saltar, porque nuevamente esta L se está viendo acorralada por blanco, ¿no? Entonces, vámonos de aquí, dice negro. Ahora blanco refuerza y asegura la esquina, ¿no? Esto es para evitar que la T que está arriba sea pues capturada, ¿no? Porque si negro baja en R18, pues esta T está más que muerta, ¿no? Y entonces, asegurando, aquí negro no lo permite, se sigue presionando a ese grupo. Y aquí ya queda, ¿no? La secuencia, digamos, así, natural. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de que negro toque a la piedra blanca, qué pasa si decide como que jugar en, vamos a ver qué coordenada es, jugar en P15? Que si lo ven bien, esta jugada es una jugada de influencia, ¿no? Como que se asoma hacia acá y como que se asoma hacia acá. O sea, la estrategia de jugar en P15 es justo dividir los dos grupos blancos para debilitarlos y atacarlos y pues generar influencia, generar un gran territorio, dependiendo de qué tome blanco, ¿no? Aquí la única opción que tiene blanco, la única, de verdad, la única, es como lo vimos en el Joseki de Oliver, es 3-3, ¿no? En 3-3, de alguna forma, como que conecta o interactúa con ambas piedras blancas, en las dos piedras que tiene de pinzas. Entonces, es la única opción que tiene blanco. Y en negro lo que decide, pues, obviamente es atacar, cortar estos grupos, porque recuerden que cortar una formación, evitar su conexión, es bueno, ¿no? Es bueno para ti porque debilitas al otro. Ahora bien, blanco pues, necesita conectar esas dos piedras y aquí negro salta, ¿no? Evitando pues su escape. Y a su vez, que evita que, o sea, a su vez que encapsula esas tres piedras blancas, no solo estás encapsulando, ¿no? Estás generando, irradias como fuerza, irradias formación, ¿no? Y esto es bueno para negro en el sentido de que esa fuerza, esa influencia es un potencial territorio. No vean tanto el potencial o la fuerza como territorio en sí, ¿no? O siquiera una u otra. Sino que en alguna forma eso es más fácil para ti que lo conviertas en puntos, ¿no? Y bien aquí blanco, pues está luchando, ¿no? Amenaza el corte, negro conecta. Blanco se asoma para intentar conectar, que obviamente no va a dejarlo negro. ¿Y qué pasa aquí? Esta versión de que negro tira en P15, lo que creó fue un moyo, formó fuerza, ¿no? Esta fuerza de la línea de 15 es un moyo. Un moyo, recuerden, es un muro, es fuerza que irradias, que puedes aventar hacia un lateral. Y formar ahí muchísimos puntos, ¿no? O sea, aquí, a grosso modo, no exactamente tiene ya los puntos negros, pero válgame, son más de 25 puntos solamente aquí, ¿no? Si esto lo consolida bien negro, ahí pueden haber más de 50 puntos, ¿no? Fácilmente, pero bien, ya vimos que negro, si quiere jugar a mollar, como decimos en México, mollar, es en P15, ¿no? Y bueno, ahí está muy claro el mollo. ¡Ay! Se salió de esto. Segundo, que ahí está.
Bien, vamos a ver qué sucede si negro decide, en vez de que vimos las coordenadas que olvido siempre, en vez de tocar a la piedra en no 16, tocar a la piedra en Q14. Vamos a ver qué pasa. Esta es la peor decisión que puede tomar negras. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que el sentido común le dice a blanco, oye, abraza esa piedra, ¿no?, que te está tocando para, pues, defenderte y poder salir o defenderte, ¿no?, que sí es lo más común, ¿no? Entonces, esta jugada de blanco, este jane, es un poco lento, un poco torpe. Vamos a ver por qué. Esto es Yoseki, ¿no? Pero recuerden que el Yoseki obedece el contexto, y este contexto es un sanrensei y una contrapinza, ¿no? Entonces, en este contexto, esto es bueno para negro. ¿Por qué? Porque generó influencia hacia arriba, ¿no? El lateral izquierdo, y esta piedrita está abandonadita y todavía tiene como exposición al centro, que es muy bueno, ¿no? ¿Quién no quisiera tener esta exposición? La parte blanco está confinado, ¿no? Está como que apretado, ¿no? Entonces, esta es buena para negro, por eso blanco no debe de aquí de abrazar, ¿no? Lo correcto para blanco aquí es igual, 3-3, danzan. ¿Por qué? Porque ahora ya va a castigar a negro, ¿no? Va a castigar el Q14 de negro. Ahora, pues negro hace esto, ¿no?, queriendo como cortar, similar al Yoseki o secuencia anterior que vimos. Pero, ok, aquí este... ¿Lo puedes volver a repetir, Somi? Sí, ya blanco puede dar, claro, con mucho gusto, pero en la secuencia, tal cual, claro. Bien, ya vimos que Q13 es lenta, ¿no? Entonces Q13 no. Lo correcto es 3-3, ¿no? Justamente esta conexión, digámoslo así, lejana, porque no es una conexión directa, en donde se asoma a ambas pinzas, ¿no? Ahora bien, negro tiene que hacer esto, ¿no? Porque Q17 como que después de R16 ya dejó a blanco con muy buenos puntos. Entonces, aquí la más grande para negro es esta. Ya blanco conecta suavemente, se puede dar el lujo después de que negro captura esta piedra, porque si se escapa, pues es malísimo para negro, ¿no? Entonces la captura y blanco se da el lujo de jugar en otra parte, ¿no? Jugar aquí, donde sea. Porque esto ya, blanco no tiene peligro realmente, ya tiene una base sólida. Recuerden que en las esquinas es la parte más fácil en la que puedas hacer una base. Por eso las primeras cuatro jugadas son de esquina. Y inclusive tiene salida, ¿no? Aquí en O15, ¿no? Pero no urge jugar aquí. Recuerden que tienes que buscar la jugada más grande y seguir jugando en esa esquina cuando tienes, o sea, desde todo el territorio totalmente limpio, totalmente virgen para tomar, no es producente, ¿no? Entonces, aquí es la forma en que blanco castiga a negro, tomando la esquina sin problema. Y ahora vamos a ver qué pasa si negro defiende directamente en Sansan, ¿no? O sea, como que sí te da la... Sí se te antoja, siendo negro, defender el punto de 3-3, justamente, jugándolo directo. ¿Por qué? Pues ya no te van a invadir ahí, ¿no? ¿Y ahora qué tiene que hacer blanco? Pues blanco va a tomar el otro punto. Es como un intercambio, ¿no? Como un tipo de Miai, como lo vimos en las primeras sesiones. Este P15, de alguna forma, conecta sus dos piedras en dos keimas distintos, ¿no? Y ahora negro tiene que forzosamente pelear, ¿no? Esto es muy común. Es la secuencia más común que vas a ver. Aquí cierra con O16. Negro corta. Blanco sale, ¿no? A la vez de que amenaza aquí una escalera en N15, ¿no? Porque la escalera es efectiva para blanco. Entonces, pues, negro tiene que defender esa piedra, ¿no? Y
Y bien, esta secuencia aquí termina, pero como podemos observar, es mejor para negro. ¿Por qué? Porque estas dos piedritas quedaron como encapsuladas, entonces tienen sus problemas graves, ¿no? Ahí esas piedritas, lo más seguro es que mueran, y pues estas piedras realmente no están surtiendo un efecto, ¿no? O sea, sí pueden escapar, pueden salir, o pueden hacer una base pequeña, ¿no? Pero aquí sale mejor parado negro, ¿no? La conclusión de estas secuencias de contrapinzas es que se deben de jugar en un contexto muy específico porque crea demasiados conflictos. O sea, es una guerra directa, ¿no? Si ya una pinza, como bien lo decía Charlie y como bien lo decía Oli, ya es agresiva, ahora una contrapinza como que genera más conflictos, ¿no? Entonces, de preferencia no la jueguen a no ser que, pues, les digo, el contexto de los otros dos laterales sea favorable para ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, aquí blanco tuviera unas piedritas, combinarían perfecto con esta y podrían, no sé, atacar, ¿no? O inclusive aquí piedras blancas o negras que combinen con estas piedras blancas, igual, ¿no? Es bueno porque, pues, hay como juego, hay cosas interesantes, secuencias, que pues se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, hasta ahí yo ya terminamos las tres secuencias. No sé si Rebe quiera incluir una cuarta o analicemos una partida de Shusaku. ¿Qué dices tú, Rebe? Bueno, yo tenía mi idea que primero presentar la partida y si alcanza el tiempo ya presento yo, porque ya vimos los de estos, digamos, tres patrones, que si ven todos estaban basados desde la misma apertura, por así decirlo, las primeras mismas 5 o 6 jugadas, y se desarrollaron todas en distintas formas muy variadas, cada una con cierta intención distinta. De hecho, eso es genial del Go, porque tiene tantas posibilidades que cambian cada piedra que pones. Entonces, para ver esto más ejemplificado, yo creo que vamos a ver la partida. Esta partida que vamos a ver con este Somi, con este Oliver, va a ser una que se jugó de Shusaku, de Honinbu, que es una de las escuelas que hubo en Japón más representativas sobre el Go. Y bueno, vayan presentando la pantalla. Sí, claro. También les recuerdo que para cualquier cosa que quieran ver en más detalle todo esto, todavía estamos ofreciendo sesiones, clases en línea, completamente gratuitas. Solo nos tienen que escribir a Taller de Go UNAM. Y ya, les respondo. Bueno, mientras dejo a este Swami y a este Oliver. ¿Sí puedes manejar, Oli? ¿Hola? Bueno, en lo que Oli regresa. Sí, se puede, sí. Ah, perfecto. Sí, está. Va, bueno, adelante, Oli. Esta es la partida entre Shusaku y Shuwa. Shuwa era su mentor de Shusaku. Shusaku es conocido como uno de los tres dioses del Bo. Y bueno, esta es la apertura. La apertura de Shusaku yo la considero interesante porque, por ejemplo, cuando comienza la apertura de negro, negro considera tomar como una jugada estándar sus dos esquinas y blanco lo que hace es ignorar por completo el otro punto y seguido, obviamente, al ser ignorado, pues negro afianza la otra zona, ¿no? Como una considerable ventaja porque ya te está dando esta esquina. Aquí la diferencia es que blanco no tiene esta esquina. Y negro ya tiene esta esquina, tiene esta otra esquina y aparte puede apañarse esta, ¿no? Entonces, blanco vuelve a jugar sobre el otro punto. ¿Por qué blanco hace esto? Realmente lo que sucede es que negro tiene una iniciativa al comienzo del juego mucho más grande que blanco. Entonces, al ser jugadores ya de un nivel muy alto y considerando que algo que se me olvidó mencionar es que esta partida es muy representativa porque, para ilustrar este tema, porque Shusaku fue un jugador que acostumbraba a generar mucha influencia en sus juegos. Su juego era basado en influencia en todo el territorio del tablero. Y su contraparte es el territorio. Entonces, Shuwa, su mentor, perfeccionó un término llamado Amashi. Sí, es Amashi, ¿verdad, Swami? Amashi, ajá, que se considera generar territorio a costa de la influencia, o si no me equivoco. Entonces, lo que está haciendo
Chuwa es evitar que negro pueda generar más influencia con estos puntos que está tomando blanco. Sin jugando, aquí lo que hace al jugar esta piedra blanco, este negro, blanco decide tomar este punto protegiendo una invasión justo aquí en el centro. Justo aquí, si el negro tira en este punto, pues prácticamente están cortando los dos grupos. Entonces, lo que hace... no sé moverla aquí. No sé moverla, hizo a mí. Te toca. A ver. Sí. Voy a tomar el control. Muy bien. Voy a pegar rápidamente Q15. En la época de Shusaku, que es a mitad del siglo XIX, no existe la regla del komi. Esto es importante aclarar, porque no sueles ver este Kozumi, que es este diagonal de R16 y Q15, esta diagonal no la ves, es este, igual, proyecta fuerza hacia acá y fuerza hacia acá, ¿no? Entonces, ya no se juega, justamente porque al esta hacer reglas no komi, sin komi, pues dejó de ser buena, entre comillas, ya con esa regla tiene... Obviamente es un manjar de posibilidades, ¿no? Y Shusaku la popularizó en ese entonces, él la jugaba y la perfeccionó. Justamente el Kozumi de aquí está asomándose a la pinza en A, que es una pinza que se llamaba así, ¿no? Pinza de estilo Shusaku. Y justamente, como decía Oli, para evitar que blanco tome, digo que negro, o sea que Shusaku, que aquí es negras, tome el punto A, lo que hace blanco es jugar aquí, ¿no? Que a su vez presiona. Ya desde aquí se está como viendo el estilo de Amashi que quiere implementar Shuwa, ¿no? Entonces, te regreso el control. ¿Oli? Sí, gracias. Entonces, como decía, se decide jugar ahí. Oli, si quieres cambiar para negras, presiona el de mayúscula. ¿Mayúscula? Toca la piedra de vida, ándale. Sí. Sí, ahí está, ya. Gracias. Entonces con esta piedra de aquí blanca en Q8 se está defendiendo el corte de los dos grupos. Y bueno, se tiene un tenuki. Y el tenuki ya parte a amenazar este grupo de acá. Con esta piedra lo que está haciendo es ahora, nuevamente blanco está acabando con la influencia que puede ejercer negro sobre esta zona. Y continúan los tiros. Aquí lo que es importante recalcar, que luego no se ven juegos de amateurs o principiantes, es que cada jugador está tomando las cuatro zonas del tablero. No están dejando ninguna zona sin influencia de ellos. Tanto hay negras de este lado como hay blancas, y lo mismo pasa en todas las partes. Y eso es importante porque ya avanzando en el juego, al irse cerrando, las mismas piedras van creando murallas sobre las demás, entonces ya no puedes entrar tan fácilmente. Y el hecho de que ya estén piedras como esta que está aquí en C9, permiten que tengas más espacio para moverte sin tanto problema de la influencia que puede ejercer negro más adelante en el juego. Al hacer blanco esta jugada de G17, está haciendo una especie de pinza sobre L17, y además de eso, ocasiona que esta parte ya está siendo territorio para blanco, que está remarcando otra vez el estilo jugado por Shusaku. Negro ataca al grupo y blanco lo único que hace es defenderse, porque prácticamente ese es su estilo es afianzar el territorio que tenga ahí. Sigue la secuencia. Y aquí esta jugada es mala, porque en un juego más adelante, lo que evita esta piedra de aquí, a pesar de que aparentemente está cortando los grupos, está ocasionando que se pierda el cente que podía haber habido más adelante. Entonces, en esta zona nuevamente blanco lo que está haciendo es generando territorio en esta zona. Justo con esta piedra ya está tomando la esquina, está tomando todos estos puntos donde negro ya prácticamente no puede entrar. Y negro, por su parte, lo que está haciendo es ejercer una influencia hacia afuera, hacia el centro. Este punto de aquí es muy importante. El hecho de que se quisiera jugar en B16, si blanco jugara en B16, podría haber una batalla ahí por la
por esta zona, por la esquina. Entonces, negro tiene que defenderla. Y aquí blanco lo que hace es fortalecer su grupo, ya que se ve amenazado por un muro que tiene de este lado, y aparte se ve amenazado por este de acá. Entonces, negro comienza a generar un poco de más influencia con C11, y con C11 ya está tomando puntos aquí abajo. Está considerando que ya puede expenderse hacia arriba, hacia afuera, y que blanco además tiene que defender estas dos piedras. Blanco decide ahora defender esto, lo cual es muy lógico, porque uno no debe dejar piedras sueltas por el tablero. Una piedra suelta es una piedra débil. Entonces, esta clase de tiros son cruciales cuando uno está tratando de generar, aparte de generar territorio, está tratando de acabar con la influencia de su oponente. Aquí lo que hace negro es prácticamente está diciendo, ya me voy a quedar con esta esquina, todos estos puntos van a ser míos. Y bueno, blanco continúa de nuevo fortaleciendo esta zona, que es donde tiene la mayor cantidad de puntos e influencia hacia afuera. Y continúa una secuencia. Si quieres continuar, Somi. Sí, claro. Para recalcar también el término de Amashi, recuerden que, bueno, es una estrategia arriesgada, ¿no? En el sentido de que tú vas a jugar, no a sobrevivir, pero sí a hacer territorio a cambio de que tu oponente tenga influencia, ¿no? O sea, que haga mollos, o sea, paredes grandes, ¿no? O sea, que radien fuerza al centro, ¿no? Aquí es lo que está haciendo Shuga, ¿no? Le está dejando hacer paredes, por ejemplo, la de aquí, del superior derecho, y la de acá. La jugada que vimos en M3 fue su primera revelación así de Amashi, ¿no? Porque justamente, como se vio ya después con H3, quiere hacer una base, a la vez, lo vamos a ver ahorita más adelante, donde va a dejar a negro hacer su pared sota, ¿no? Y blanco va a tener pocos puntos, pero con el objetivo de que deje piedras o deje formaciones, más bien, que le permitan de alguna forma anular ese efecto, ¿no? Del mollo. Aquí ya de hecho lo estamos ya viendo, ¿no? Bueno, aquí hay una pelea que ahorita dejan como pendiente. Vamos a ver. Miren, aquí está un poco más claro, ¿no? Como, bueno, aquí. Veamos esta posición, ¿no? Aquí ya blanco tiene una base. Estas piedras están como indefinidas, porque todavía tienen su agi, tiene su sabor. Y bueno, negro aquí sí hizo un mollo inicial, pero ¿qué pasa con blanco? Está contrarrestando esa fuerza, le está poniendo su estate quieto, ¿no? Como diríamos en México. Sin embargo, pues tiene sus puntos débiles, ¿no? El corte O9 y, bueno, otras secuencias, inclusive aquí el Hane de acá. Y aquí es muy claro, o sea, toda esta influencia que está haciendo, que le dejó hacer blanco a negro, o sea, es muy, muy fuerte, ¿no? Y más adelante van a ver cómo blanco logra contrarrestarla, ¿no? Y ya, bueno, le regreso la palabra a Oli y el control. Voy. Aquí sigue la pelea. Esta piedra que hace blanco lo que está tratando ahora de hacer es contrarrestar toda la influencia que está generando aquí negro para hacer, como bien dijo Suami, su mollo. Y lo que tiene que hacer blanco es salir. Esta piedra prácticamente lo que está haciendo es una provocación de que va a hacer el corte sobre este grupo y está siendo apoyado por esta otra. O sea, como se puede ver, todas las piedras están generando un trabajo en conjunto y que tienen que ser defendidas. En caso de que de plano no se contestara con esta, blanco puede entrar y cortar y puede haber otra especie de combate ahí por vida, y es más peligroso para negro, porque donde blanco llegue a vivir aquí se le acaba todo el territorio que estaba teniendo negro y se queda prácticamente sin nada y pierde la partida. Entonces, esta piedra de aquí es mera provocación para poder hacer la siguiente. Esta de aquí ya sale, ya tiene salida hacia afuera, y tiene además esta piedra, aunque no se nota, tiene la influencia de estas otras de acá. O sea, lo correspondiente es que esta de blanco puede correr hacia este lado en caso de sentirse atacada. Negro lo que sigue es defender su territorio para que ya blanco no pueda
seguir metiéndose y proteger sus puntos. Aquí se va a jugar un Ko para poder vivir estas piedras que se... Los Ko regularmente se juegan cuando aparecen, se dejan hasta que la partida avanza a medio juego o ya casi al final del juego, porque lo que provoca el Ko es generar oportunidades. Entonces, generar oportunidades es algo muy bueno, yo creo que en cualquier lado, y el Go no se queda atrás. Entonces, el hecho de poder haber generado este Ko y dejarlo para después hace que se hagan más posibilidades dentro de la partida, y que además de esas posibilidades, cada jugador busque amenazas para después retomar ese Ko y ver quién lo gana. Le cedo la palabra de nuevo a Swami. Sí, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí la transmisión y vamos a expandir la exposición de Amashi en futuras transmisiones. Lamentablemente ya se nos agotó el tiempo, pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Espero que haya quedado más o menos claro. Voy a cederle la palabra a Rebe. Muy bien. Y si no les ha quedado claro, nos pueden comentar y decir y mandar mensaje y hacer lo que quieran para que de nuevo vuelva a poner a Swami y a Oliver a que vayan y expliquen esto bien. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de mis habilidades que tengo hoy ahorita. Entonces, ya para irnos despidiendo, les agradezco muchísimo a todos los que nos conectaron a vernos en esta noche. Y antes de irnos y comentarles todos los demás, es que quiero felicitar a Swami, Oliver, Charlie y a Emil, porque se jugó la final el anterior fin de semana, donde terminaron en muy buenas posiciones todos, demostrando mucho de lo que han mejorado y lo que han crecido para ellos. Entonces, para ellos, muchas felicidades. Y ya, que tengan bonita noche. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.